Bueno, esta es la segunda parte de mi especial, así que sigamos con las preguntas, Medaka, si me haces los honores. Estas las manda Vlad 5 Full y dicen. 1. ¿Por qué contrataste al pendejo de Ibari? Se veía muy solo abajo del puente donde lo encontré cortándose las venas, así que decidí hacerle la vida más miserable aquí. 2. ¿Cuáles son tus animes favoritos? Ya respondí esa pregunta. 3. ¿El final de School Days te quiso hacer tirar el PC por la ventana? Sí, más que lo termine en época de Navidad, pase la Navidad con cara de emo deprimido. 4. ¿Quiénes son tus ídolos de anime, lo loquenderos o de la vida real? Si no tienes a Chuck Norris morirás de... Bueno, de anime. Goku, Lelouch, Tomoyao Kasaki y Reborn, loquenderos, de momento ninguno, en la vida real, Chuck Norris, Akira Toriyama, Akira Amano y Masashi Kishimoto. 5. ¿Quién es tu personaje favorito de Naruto? Pues sería Sasuke. 6. Mira mami, soy uno de los primeros en preguntarle a Androx7XD. Pues te estoy respondiendo como a medio vídeo, ja. 7. Hola. ¿Qué pedo? ¿Quién toca la puerta a medio vídeo? Iré a checar. No hay nadie, bueno, regresaré a la sala, mierda gemelo malvado, ¿cómo entraste, por la puerta trasera, y para qué tocaste la puerta de enfrente, tenía ganas ¿y qué haces aquí, vine a hacerte mis preguntas? Mierda 2 Androx 7. Yo no soy Androx, soy Inferrari 333. Pero tienen el mismo avatar, yo me voy a la mierda. ¿A dónde creer que vas, maldito hijo de puta? ¡De más de 8000! ¡Apúntele bien! ¡Mangekyou Sharingan! Bueno, después de eso, ¿cuáles son tus preguntas? ¿Por qué eres mi gemelo bueno? Supongo que porque tú eres mi gemelo malo yo tenía que ser el bueno. ¿Por qué tu video es tan pro? Porque soy chingón, porque Sasa se come tantas tetas. Son ricas. Ibari es un emo gay. Lo acabas de ver. ¿A qué mi canal destruye al tuyo? Eso ya lo veremos. ¿Me la suda la tarea? A todos nos la suda la tarea. Bueno, eso fue todo, ya me voy gemelo bueno. Tengo que dejar las drogas. Bueno, estas las manda Yuma097. 1. ¿Qué onda? ¿Qué pedo? 2. Finlandia. Alemania. 3. ¿Cuál sería tu relleno favorito? Naruto X3. 4. ¿Juegas Yu-Gi-Oh? Si lo juego, en mi PSP y en Dueling Network. 5. ¿Qué tipo de deck usas? Pues uso un deck Flambeil y a veces un Six Samurai o Elementalero. 6. ¿Juegas el Yu-Gi-Oh Pro? Ni puta idea de qué es eso, Owen. 7. ¿Chuck Norris está detrás tuyo? No lo creo. 8. Soy tu padre. Entonces dame mi mesada por estos 15 años que no estuviste. Bueno, estas las manda Toshirofudo y sus preguntas son. 1. Si el agua quema y el fuego moja, ¿eso significa que el viento ensucia y la tierra seca? Según tu lógica, sí. 2. ¿Lolis necos o mojitas lolis? Lolis, no me meto con las mojitas porque el compa Jesus se puede enojar. 3. ¿Cuántos sentais lolicon te has visto? Nunca los he contado. 4. ¿Si has visto el creepypasta de Jeff the Killer y Hane the Killer, crees que los dos terminarán como novios? Ni idea de qué me estás hablando. 5. Pobre Freddy Krueger, si hace una paja, ¿entendiste? Oh, por Dios. 6. ¿Cuál es el mejor creepypasta según tú? Esa es una decisión muy difícil y de todas las que he visto no me acuerdo una mierda. 6. Orochimaru y Michael Jackson son la misma persona. Nunca he visto a Michael Jackson con Sasuke. 7. ¿Cuál crees que es la loquendera más sexy? De momento no conozco a ninguna loquendera. 7. Si fueras una criatura de la noche, ¿cuál sería? Ni idea. 8. Sayonara Loliconero. Sayonara. Bueno, esto fue el especial de preguntas, espero que les haya gustado. Espera, faltan mis preguntas. Mierda, ya última hora se te ocurre mandarlas. Sí, pero son pocas, así que no tomará mucho tiempo. Bueno, ¿cuáles son tus preguntas? 1. ¿Por qué haces especial de preguntas si todo lo hacen? Porque no se me ocurría qué video subir. 2. ¿No te cansas de ser idiota? No soy idiota, soy subnormal. 3. ¿En dónde queda tu estudio? En, quién sabe dónde. 4. Patata. Lechuga. 5. Ya no sé qué preguntar. Pues me vale verga. Bueno, eso fue todo, ahora sí ya puedo descansar, no pensé que me iban a llegar tantas preguntas. Nos vemos en el próximo video.